¿Qué significa tener una forma de pensar arrogante? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroglí, usted pueda derribar todo patrón o forma de pensamiento arrogante y así pueda vivir una bendecida vida cristiana. El pasaje bíblico de hoy, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos vuestros pensamientos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿habrá alguien que se pregunte por qué aun cuando este año es un año de bendición para otros, todavía no puede cosechar nada, incluso si ha sembrado? Si es así, le pido que escuche atentamente esta serie de prédicas para que halle la respuesta del por qué aún no ha sido bendecido. Tal vez sus ancestros han adorado imágenes o ídolos. O quizás lo hayan dedicado a algún santo o imagen. O puede haber alguna otra razón. Pongan atención a estas prédicas y les puedo asegurar que hallarán la respuesta a todas esas interrogantes. Así podrán darse cuenta si tienen alguna forma de pensamiento arrogante y obstinado o si son soberbios en su trato con los demás y podrán despojarse de esos sentimientos negativos. Hermanos, si siembran luego de haber llegado al Espíritu y al Espíritu completo, cosecharán 30, 60 y 100 veces más frutos de lo que han sembrado. Como muchos de ustedes ya conocen este secreto, se han estado esforzando por llegar a este nivel espiritual. Sin embargo, hay algunos que se han estancado en su crecimiento justo antes de alcanzar este nivel nivel del espíritu. Hay muchas razones para ello. No obstante, una de las más importantes es el patrón o forma de pensamiento arrogante y obstinado, conocido también con el término de fariseísmo. Si usted no es bendecido aun cuando debería serlo, se sentirá triste. Pero, ¿se puede imaginar lo triste que estará Dios por no poder bendecirlo? Muchos son los que han sido bendecidos y sanados en esta iglesia y han dado testimonio de ello. Pero si hasta ahora su vida ha transcurrido fuera de la bendición de Dios, deberá preguntarse por qué aún no ha sido bendecido y así podrá revertir esa situación. Por ello, Dios le da esta gran oportunidad para darse cuenta si tiene o no esta forma de pensamiento arrogante y así poder despojarse de ella. Las respuestas y bendiciones de Dios son cada año diferentes para su pueblo. En la medida en que derribe toda forma o patrón de pensamiento arrogante, Dios lo podrá bendecir espiritual y materialmente. Lo primero que deberá hacer será limpiar su corazón de toda forma de maldad. Por ejemplo, si ha sembrado anteriormente algo con fe, podría haber cosechado el doble de ello. Por cierto, eso de por sí es ya una gran bendición. Sin embargo, ahora podrá hacerlo cinco o diez veces más. Podrá cosechar mucho más que antes. De igual manera, las respuestas a sus peticiones podrían haberse demorado un par de meses, pero ahora serán respondidas en un par de días o máximo en una semana. La sanidad también será más rápida y más completa. Para ayudarlo a entrar a esta dimensión espiritual de bendición sobreabundante, les voy a compartir acerca de este patrón o forma de pensamiento arrogante y obstinado. Los animo a grabar estas prédicas en su corazón y a recordarlas en su mente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios conociendo su corazón. Estimado público, tal vez se pregunte cuáles son esos patrones de pensamiento arrogante. A continuación, se los voy a mencionar en forma general. Primero, tener un patrón de pensamiento arrogante es estar convencido que su forma de pensar es superior a la de los demás. Esto es, que sus principios morales o su concepto de lo que es justo es superior al de los otros. Hay situaciones en las que usted insiste y persiste que tiene la razón. Ahora bien, el significado corriente de justo es de aquel que hace lo que se supone correcto de acuerdo al criterio humano sin embargo conforme a la palabra de Dios justo es aquel que actúa con honestidad y transparencia siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios el salmo 11 en su versículo 7 señala al respecto porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro. Tal como está escrito, Dios ama la justicia y al justo. Dios busca a los que son justos. La Biblia dice que Noé era un hombre justo y por eso Dios lo escogió. Repito la cita, escúchela bien, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sí, hermano. Usted podrá mirar el rostro de Dios y no debería tener más problemas en su vida. Como tiene esta íntima comunión con Dios, sus oraciones deberían ser respondidas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es un hombre justo y recto. Por eso siempre les digo a todos que sean íntegros. Hace poco le dije a un hermano que siguiera el camino recto y que no buscara su propio beneficio. Hoy en día muchos son los que encuentran de provecho violar algunas normas o regulaciones. Creen que su ganancia será poca si son honestos y se ajustan a las normas establecidas por ley. Por eso las evaden buscando una mayor ganancia. Ya les he dicho que si no guardan su integridad, Dios no los podrá prosperar. ¿Saben por qué? Porque Dios ama la rectitud, la integridad y la Honestidad. Dios apoya y ayuda a los que obedecen la ley y son íntegros en sus negocios. Si uno peca y transgrede una ley, Dios no lo podrá proteger porque Dios es justo. Entonces, Satanás comenzará a tocar su vida y sus finanzas porque Dios no lo podrá proteger. Tal vez al principio eso no le parezca grave, pero el final será desastroso. Usted no sabe lo que le podrá acontecer el día de mañana. No obstante, hay muchos que se arriesgan de esa manera tan absurda. Hermanos, Dios lo sabe todo. Si Dios está con usted, nadie lo podrá derrotar. Y la bendición será cada día mayor que la anterior. Si desea estar en esta dimensión espiritual, no deberá ser lo malo ni nada ilegal. La recompensa que algunos obtienen luego de un día de arduo trabajo, tal vez no la reciban el día de mañana. Usted no sabe lo que le acontecerá mañana. Quizás se puede enfermar. Les comento algo. Antes de caer enfermo, esto es, antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo trabajaba duro y así pude ahorrar una buena cantidad de dinero y lo presté a otras personas pensando en una ganancia posterior cobrando intereses, pero no sabía que me iba a enfermar gravemente. Me enfermé de artritis y no podía ni caminar. Todo el dinero que había prestado se evaporó. Nadie me pagó porque no podía ir a cobrarles. No podía enviar a mi esposa a cobrar la deuda porque eso no era correcto. Y no era correcto tampoco hacerla pasar por esa incómoda situación. Así que perdí todos mis ahorros. Hermanos, Dios lo sabe todo y lo protegerá de todo engaño. Lo llevará por la senda de la prosperidad y también le dará salud. Aquellos que dicen creer en Dios pero están enfermos, les pregunto, ¿acaso Dios no dice que es su sanador? Si usted fuera justo y viviera su vida en forma recta e íntegra, Dios lo protegería de toda enfermedad y de todo accidente. El problema es que usted cree que es justo, pero Dios no piensa lo mismo. Hermano, debe aprender a escuchar la voz de Dios, debe aprender a conocer su corazón. Si hace esto, será prosperado en todas las cosas y todo le irá bien. Repito el pasaje, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sí, hermano, tal como está escrito, Dios ama al justo. Sin embargo, ser arrogante o soberbio no es de ninguna manera ser justo ante Dios. Es solo insistir en estar en lo correcto de acuerdo a su propio criterio o valores de juicio personal. El pasaje de hoy en Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 menciona, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, ¿se refiere a los pensamientos de Dios? finaliza la cita más que vuestros pensamientos. Hermano, aun si el ser humano cree que algo es correcto, eso no significa necesariamente que será lo correcto ante Dios. Si insiste en que tiene la razón y se empecina en imponer su forma de pensar, eso es arrogancia. Si tiene esa forma de pensar arrogante, no podrá obedecer completamente la voluntad de Dios. Simplemente hará lo que usted considere correcto de acuerdo a su propio criterio. Una parte de esa forma de pensar suya proviene del mundo y se opone a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en algunas películas se ve que el héroe vive solo para vengar la muerte de sus padres. Piensa que ese es su deber. Si ese personaje cree en forma total eso y actúa en base a ese objetivo, eso será un patrón de pensamiento arrogante y obstinado. Eso se da en muchas películas de artes marciales. Entonces, ese personaje se someterá a un fuerte y estricto entrenamiento y así se convertirá en el mejor luchador. Y entonces comenzará a perseguir... A los que mataron a sus padres luego de haberse entrenado por 10 o 20 años. Ahora bien, si los padres de ese personaje hubieran sido realmente buenos, jamás le hubieran pedido eso a su hijo. Nunca hubieran deseado que su hijo los vengara de esa manera. La sangre llama a la sangre. Una y otra vez se ve eso en estas películas. Sin embargo, le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? es que ame incluso a sus enemigos. Si alguien lo golpea en la mejilla derecha, deberá colocar la otra. Por ello, la venganza es una forma de arrogancia implantada por el mundo y se opone a la voluntad de Dios. Otro aspecto de una manera de pensar arrogante es la que se forma en base a la palabra de Dios. Esto es un serio obstáculo que le impedirá llegar al nivel del espíritu. Ustedes ya han escuchado la palabra de Dios y han formado su propia estructura de pensamiento en base a esa palabra. Por ejemplo, hay algunos que crean su propia forma de pensar en base a un concepto particular de lo que es bondad. Pero no se dan cuenta que esa supuesta forma de pensamiento está maquillado por la verdad, pero que en realidad no es la verdad de la palabra de Dios. Si llega al tercer nivel de fe, podrá afirmar con cierta seguridad que su criterio y forma de pensar están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, esto será más evidente antes de llegar al cuarto nivel de fe. ¿Saben por qué? Porque en el tercer nivel de fe usted ya podrá poner en práctica la palabra de Dios aún no se habrá despojado de los pecados de pensamiento, esto es, de los deseos de la carne, pero ya no pecará de obra ni de acción. Ya les he mencionado anteriormente que incluso siendo líder, si peca de acción, su fe bajará al segundo o primer nivel. Además, en este tercer nivel, usted se supone ya debería conocer la palabra, practicarla en alguna medida y asimismo cumplir con algún servicio en la iglesia. Podría dar frutos sirviendo en algún ministerio en la congregación, pero cuidado, podría igualmente sobreestimar su nivel de fe. Sin ni siquiera notarlo, podría creer que todo lo que piensa y todo lo que hace es lo correcto ante Dios. En Lucas capítulo 18. Versículos del 10 al 13, Jesús narra esta parábola para hacer reflexionar a los que se consideraban rectos y justos. Le pido que usted ahora haga lo mismo. Escuche lo que sigue con suma atención. Y cite el pasaje: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, ¿qué tal oración? ¿Verdad? Parece buena. Continúa el pasaje. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí, el recaudador de impuestos o publicano ni siquiera se atrevía a pensar que era justo ante Dios. Hermano, cuando alguien tiene poca fe, no tiene soberbia como el publicano. Como no vive de acuerdo a la palabra de Dios, no puede pensar que es justo. Desde luego, podría tener y vivir de acuerdo a ciertos principios morales o éticos. Sin embargo, aún esa clase de moral mundana no proviene de la palabra de Dios. No obstante, en el tercer nivel de fe, uno ya obedece en alguna medida la palabra y por eso puede llegar a pensar que es objetivo e imparcial en sus juicios y apreciaciones, como el fariseo en el pasaje antes citado. Hermano, podrá obedecer la voluntad de Dios en todo y ser abundantemente bendecido solamente si se despoja de toda soberbia y arrogancia. Les digo algo, cuando está en el primer o segundo nivel de fe, en sus oraciones tal vez usted se llame a sí mismo pecador. ¿Saben por qué? Porque todavía peca. No obstante, cuando ya ha llegado al tercer nivel de fe, ya no pecará de hecho ni de obra. Por eso no debe autocalificarse como pecador. Les comento algo. En algunas ocasiones, en otras iglesias, los líderes a la hora de orar por el servicio, se califican a sí mismos como pecadores. Eso va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia claramente señala que Dios no escucha la oración del pecador, más bien aleja su rostro de ellos. ¿Usted cree por un instante que Dios escucharía la oración de un pecador? Claro que no. Dios escucha la oración de alguien que está en el primer o segundo nivel de fe porque tiene poca fe. Sin embargo, los que ya han llegado al tercer nivel de fe, pastores, líderes, etcétera, los que sirven en la iglesia en algún cargo, si se autodenominan pecadores ante Dios, Él no oirá sus peticiones. Debe discernir esto muy bien. Ahora bien, escuche bien lo que les voy a decir. No piense que esta prédica es para otro hermano o hermana. Si eso es lo que cree, entonces este mensaje es directamente para usted. Y si lo niega, es que se está burlando de Dios. Lo exhorto a que acepte este mensaje como si fuera para usted. Desde luego, no será fácil que admita esa soberbia y arrogancia que ha formado en base a la palabra de Dios y que lo lleva a creer que usted es siempre la víctima de los demás. Retomando el tema. Si está cerca del cuarto nivel de fe, será aún más difícil darse cuenta de su soberbia o altanería porque la ha formado en base a la misma palabra de Dios. Por ello, Dios ha permitido fuertes pruebas en la vida de algunos hombres de fe a fin de que se percaten de su arrogancia y soberbia y de esa manera se puedan despojar de ella. Job es un buen ejemplo de ello. Job, dice la escritura, era un hombre perfecto ante Dios. Desde el punto de vista natural era impecable. Y esto se lo reconocían los demás. Era perfecto ante Dios. Sin embargo, cuando le sobrevinieron las pruebas, la soberbia y altivez de Job se manifestó. Incluso llegó a decir que Dios era injusto y que él, es decir, Job, sí era justo. Job, capítulo 30, versículo 21, señala sobre esto y cita la escritura. Te ha vuelto cruel para mí. Hermano, me pregunto, ¿por qué Dios iba a ser cruel con Job? Continúa el pasaje. Con el poder de tu mano me persigues. Hermano, ¿no le parece la afirmación de Job no solo atrevida y temeraria, sino también absurda? Dice esto porque él se cree justo. Sí, tal vez ayudaba a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Hacía obras de caridad y ofrendaba a Dios de parte de sus hijos. Y por eso se consideraba justo. Ahora bien, Job capítulo 30 versículo 25 agrega sobre el particular. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Hermano, Job quería demostrar que había vivido una vida recta. Sí, lo había hecho exteriormente, es decir, solo en obras. Y como Dios había permitido todas esas pruebas en su vida, Job creyó que era lo más natural estar resentido con él. Así que se justificó a sí mismo quejándose contra Dios. Había perdido a sus hijos y todas sus propiedades. Más aún, Dios tocó su salud. Su esposa lo ridiculizó y lo maldijo, y sus siervos y criados se burlaron de él. ¿Se imagina lo enojado que debe haber estado, en especial teniendo en cuenta su propia arrogancia? Como les estaba diciendo de Job, justificaba sus quejas y desagrado reclamándole a Dios el por qué estaba enfermo, si había vivido una vida recta, por qué había perdido a sus hijos y sus propiedades. Le reclamaba a Dios eso como si Dios fuese el responsable de todo lo que le sucedía. Incluso en su desvarío mental llegó a decir que Dios era injusto. Y cuando sus amigos le aconsejaban algo, Job no aceptaba alguna de sus sugerencias, sino que les respondía en forma irónica que todos ellos tenían la razón y que solo él entonces estaba equivocado. Para Job, sus amigos no eran mejores que él, no eran lo suficientemente buenos como para aconsejarlo. Pero en un momento dado le dijeron que él estaba enfermo debido a sus pecados y le aconsejaron que se arrepintiera. Job no aceptó esto, más bien comenzó a discutir con todos ellos. Sus amigos habían venido a consolarlo porque se habían enterado que estaba enfermo. Si Job los hubiera escuchado y hubiera aceptado lo que ellos le decían, no hubiera discutido. Más bien sus amigos lo hubieran podido consolar. Sin embargo, aún estando enfermo, Job creía que era mejor que los demás. Por eso sus amigos se fueron. Su esposa también lo abandonó. Sus siervos también lo hicieron. Ahora se encontraba solo. Desde luego, sus amigos no le hablaron completamente con la verdad. Pero si Job en realidad hubiera sido justo y recto, humildemente hubiera aceptado lo que ellos le decían. En resumen, Job era perfecto exteriormente. Es decir, en sus obras, pero no lo era en lo profundo de su corazón. Por eso, Dios aceptó la acusación de Satanás. Dios jamás hace que sus hijos pasen por pruebas sin razón alguna. Dios aceptó la acusación de Satanás para dar a Job la oportunidad de ser, en verdad, bendecido. Dios conocía el corazón de Job. Sabía que una vez que se despojara de esa soberbia y arrogancia, llegaría a ser un verdadero siervo de Dios, justo y recto, tal como Dios lo deseaba. Por eso, repito, Dios aceptó la acusación de Satanás. Sin embargo, luego de pasar por tan fuertes pruebas, Dios hizo que se diera cuenta de su soberbia y así Job pudo despojarse de ella. Job, capítulo 42, versículo 3 dice sobre esto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job admitió su ignorancia, arrogancia y su equivocación y se humilló completamente ante Dios. Damas y caballeros. Ahora bien, ¿qué cosa se entiende por soberbia o arrogancia? Arrogancia o soberbia es tener una forma de pensar obstinada que lo lleva a creer que lo que dice es lo único correcto. Usted ha escuchado o ha aprendido algo y piensa que eso es cierto. Esta es una forma de pensar obstinada y es un patrón de pensamiento arrogante. La mayoría forma ese patrón de pensamiento en base a a lo que ve, oye y aprende. En base a su conocimiento y experiencia, se vuelven intransigentes en sus opiniones referidas, por ejemplo, a lo que es moralmente correcto hacer o no, o cuáles son las reglas de comportamiento social, es decir, los buenos modales, etcétera. Les doy un ejemplo. Algunos ingenieros civiles estudian cuatro años en la universidad. Aprenden teorías y se esfuerzan estudiando. Una vez que se gradúan y van a trabajar en una obra, se ven en problemas cuando se encuentran con trabajadores empíricos, es decir, que son hábiles debido a su experiencia. Estos trabajadores empíricos tienen una vasta experiencia y saben que las teorías, hay veces, no se pueden aplicar a rajatabla en el mundo real y práctico. Hay algunos ingenieros que, a pesar de su falta de experiencia, persisten en hacer conforme se les ha enseñado en la universidad. Pero el que tiene experiencia sabe de antemano que eso no va a funcionar y procurará hacerlo de la manera que sabe. Entonces, el ingeniero se molestará porque el obrero no hace lo que se le dice. Eso incomodará al obrero. ¿Sabe? que lo que se enseña en la universidad muchas veces no sirve totalmente en la práctica. Tratará de explicárselo al profesional, pero no lo escuchará y la armonía se romperá. Entonces el obrero ya no se esforzará tanto en su labor y la obra en general se retrasará. En ambos casos se presenta este patrón de pensamiento obstinado y esa soberbia de creer saberlo todo. No será fácil derribar y despojarse de esa mente obstinada y terca. Ahora bien, la estructura mental o forma de pensamiento de cada uno es diferente. Los que tienen este patrón de pensamiento obstinado y parcializado siempre juzgarán y criticarán a los demás. Los que han venido a esta iglesia a insistencia de su cónyuge, al escuchar las prédicas, algunas de ellas no estarán de acuerdo a su forma de pensar a lo que considera correcto o verdadero a sus teorías, conceptos, conocimiento y experiencia previas. Si esto durara solo un par de días, no habría problema alguno. Sin embargo, juzgan lo que han oído no por un par de días, sino que lo hacen por dos o tres años o más. Entonces, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Continuará insistiendo en que solo usted está en lo correcto e ignorará las prédicas del siervo de Dios aún viendo señales y milagros. Ni siquiera dirá amén durante el culto, más bien su mente estará en otro lugar y luego al encontrar a su cónyuge le dirá todo lo que piensa del culto y eso incomodará a su esposo o esposa porque sabrá que usted está equivocado. Hay quienes acaban discutiendo de tal manera que incluso rompen la Biblia y eso aumentará el muro de pecado que ya ha levantado contra Dios. Esto es porque su personalidad, el medio ambiente en el cual lo han criado, la educación que ha recibido y el conocimiento que ha adquirido, es diferente en cada caso no obstante este patrón de pensamiento a menudo no es correcto si se toma en cuenta los hechos ni tampoco lo es ante la palabra de dios sin embargo la mayoría discierne entre lo que es correcto y lo incorrecto de acuerdo a su forma de pensar y a su escala de valores la soberbia empieza con un patrón de pensamiento fijo en la mente de uno y en base a esta Estructura de pensamiento, uno se empecina en creer que lo que hace es lo correcto. Esto es arrogancia y soberbia. Para hacerlo más fácil de entender, imagine que esta estructura de pensamiento o forma de pensar obstinada es como una ciudad rodeada por una muralla bastante alta y fuerte. Cada pensamiento es como un ladrillo que aumenta la altura de esa muralla. A esto se le conoce como estructura o patrón de pensamiento. No obstante, el proceso de la mente no se detiene en solo construir ese muro de pensamientos obstinados. En base a ellos atacará a los demás. Aquellos a quienes les gusta señalar las fallas a los demás o que tienen palabras o acciones duras y ofensivas contra otros caen en esta categoría. Los que creen que siempre están en lo correcto y que los demás están equivocados, tienen esa clase de pensamientos pertinaces y de soberbia. Los que tienen esa estructura fija de pensamiento tratarán de imponer su forma de pensar a otros o criticarán y censurarán a los demás afirmando que están equivocados. Por eso, si se acerca a alguien así, sentirá como si estuviera siendo atravesado por flechas de crítica y de condena. Incluso habrá quienes que ni se acercarán a esas personas porque saben que acabarán discutiendo. Ahora bien, los que han alcanzado el nivel de la santidad no se sentirán incómodos porque sus corazones son suaves como el algodón. No obstante, el resto se sentirán heridos y por eso procurarán evitar a esta clase de personas. Hermano, debe aprender a aceptar y a comprender a otros con bondad y amor, pero muchos no pueden hacerlo. Y por eso la mayoría del tiempo están solos. Solo podrá conversar con otros que tienen ese mismo patrón de pensamiento. Esto es, que piensen igual a usted. No sé si se ha dado cuenta que las aves de la misma especie vuelan juntas. Lo mismo sucede en el campo espiritual. Espíritus afines se juntan. Los honestos y sinceros estarán con los que son honestos e íntegros. Y las chismosas. Las que tienen celos y envidia se juntarán con las de su misma especie, es decir, con las chismosas y las que tienen celos. Luego, esas mismas personas, con el paso de los años, se lamentarán por su forma de ser. ¿Sabe por qué? Porque han sido soberbias y arrogantes. Si usted hubiera sido íntegra y sincera y hubiera tratado a los demás con amor, la hubieran escuchado y obedecido. Muchos hubieran querido estar bajo su liderazgo y su zona hubiera crecido, sus células se hubieran multiplicado y hubiera dado mucho fruto. Lo mismo sucede en el área de los negocios o en el trabajo. Les cuento algo. Alguien me compartió el siguiente testimonio. Solía tener un temperamento muy violento y no tenía buenas relaciones con los demás, pero cambió y comenzó a servir a los demás en su trabajo tanto a sus superiores como a los otros cotrabajadores. Desde ese momento los demás comenzaron a apreciarlo y ahora es aceptado y reconocido por todos. Como les decía, la arrogancia y la forma de pensar obstinada están muy relacionadas. Por eso deberá examinar su corazón con mucho cuidado. Hay casos en los que la soberbia y el patrón obstinado de pensamiento no están claramente delimitados debido a la personalidad de cada uno. Hay quienes son muy introvertidos y no expresan sus pensamientos. Por eso pareciera que no insisten mucho en su posición o propuesta. Pero no se engañe, incluso esta clase de personas pueden tener una forma de pensar muy obstinada. Hay otros que son gentiles y extrovertidos. Y algunos otros son introvertidos, pero son obstinados y tercos. No manifiestan su forma de pensar. Sin embargo, en cualquier momento explotan por haber acumulado y suprimido todos esos sentimientos de frustración y de complejos inhibidos. Por ejemplo, no podrá mantener con ellos una sana, cordial y edificante conversación sobre ciertos temas de mutuo interés. Los que colaboran conmigo generalmente mantienen una comunicación fluida. Volviendo al mensaje, no obstante, hay quienes son demasiado introvertidos para comunicarse con otros. Los que tienen una forma de pensar arrogante no pueden comunicarse bien con los demás. Más bien, acaban discutiendo con ellos. A pesar que otros desean sugerirles algo bueno o darles algún tipo de consejo, no lo aceptan. Eso también es soberbia. Un ejemplo, suponga que alguien le dice algo, pero usted no lo acepta y otros le aconsejan lo mismo. En ese momento no deberá empecinarse en proseguir con su idea. Más bien piense y examine su corazón. Vea si es arrogante o si su forma de pensar está equivocada. En otras palabras, arrogancia o soberbia no solo es imponer su forma de pensar. Esto es ser prepotente, sino también es cerrar su mente a toda otra forma de alternativas. Por otra parte, hay algunos que tienen un carácter extrovertido y parecen ser impositivos en su forma de pensar. Sin embargo, no todos los que son comunicativos son obstinados ni prepotentes. Hay algunos que simplemente les gusta interrelacionarse con los demás. Pueden aceptar las opiniones de los otros. En este caso, no deberá juzgar a nadie a priori creyendo que tal o cual persona es soberbia o arrogante. Los que son extrovertidos son, en cierta forma, mejor que los introvertidos. Se enojan fácilmente, pero también olvidan rápido. Son fáciles de sobrellevar. No obstante, los introvertidos no se enojarán fácilmente, les tomará más tiempo enfadarse, pero no olvidan con facilidad. Por ello, en forma general será más fácil llevarse bien con los que son extrovertidos. Ahora bien, esto no es siempre así. No lo tome como una regla infalible o general. Retomando la prédica tal como sucede con la soberbia y la forma de pensar arrogante estos patrones de pensamiento se pueden clasificar en patrones de pensamiento mundanos y patrones de pensamiento basados en la palabra los patrones de pensamiento mundano en forma simple son producto de su educación crianza buenos modales comportamiento social etc entre los nuevos creyentes, por ejemplo, hay algunos que no aceptan totalmente la palabra de Dios debido precisamente a esos patrones de pensamiento aprendidos antes de llegar a esta iglesia. Los discípulos del Señor, por ejemplo, recogían granos de las espigas del trigo en el día de reposo de los judíos y los fariseos decían que estaban violando la ley de Dios. Hermanos, hay quienes forman su propio concepto de lo que es correcto o no y de acuerdo a ello juzgan a los demás. Por ejemplo, si afirma que es imposible que el ser humano haya sido producto de la evolución de un mono, sino que Dios lo creó del polvo de la tierra, hay quienes no lo creerán. Debido a sus patrones de conocimiento que establecen que solo lo científico es lo correcto y verdadero, no podrán aceptar la palabra de Dios. Desde luego, todos ustedes ya han derribado y se han despojado de todos esos parámetros y patrones de pensamiento y viven ahora por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y es porque han visto milagros y prodigios producto del obrar de Dios que va más allá del conocimiento humano y por ello han podido fácilmente despojarse de todo conocimiento y experiencia científica previa. Sin embargo, si hay todavía alguien quien no cree totalmente en Dios debido a esos patrones de pensamiento, lo animo a que se despoje de ellos lo más rápidamente posible y que de ahora en adelante viva de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, hay ciertos patrones de pensamiento que se forman en base a la palabra de Dios y que son diferentes a las ideas que uno forma en función del conocimiento humano natural. Estos patrones de pensamiento que se forman en base a la palabra de Dios son el mayor obstáculo para que llegue al nivel del Espíritu. En el tiempo de Jesús, una de las razones por la que los líderes religiosos lo atacaban era precisamente debido a esos conceptos preconcebidos o formados en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, los fariseos guardaban la ley en forma muy estricta y obedecían estrictamente no solo los mandamientos de Dios, sino también un conjunto de normas o reglas llamadas tradiciones de los ancianos que habían sido creadas por sus líderes religiosos. Por ejemplo, tenemos uno de los diez mandamientos que dice, guardarás el día de reposo. Los judíos guardaban tan estrictamente el día de reposo que ni siquiera se atrevían a caminar más de una cierta distancia en ese día. Por eso, cuando Jesús sanó a un enfermo en ese día de reposo, lo criticaron por haber violado el mandamiento de Dios. Decían que el Señor había trabajado en ese día consagrado a Dios. Desde luego, consagrar todo el día Domingo Santo al Señor es la voluntad de Dios. Pero los fariseos juzgaron y criticaron a Jesús debido a sus propios patrones de pensamiento acerca del día de reposo. Este es un ejemplo de cómo ciertos argumentos que son erróneos se pueden formar en base a la palabra de Dios. Para ser más precisos, es una forma de pensar o criterio que está equivocado porque se ha formado distorsionando la verdad. Además, los fariseos incansablemente procuraron acusar a Jesús en todo aspecto. Lo criticaron condenando a sus discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer de acuerdo a las normas de esa época. La tradición o las normas de los ancianos no eran mandamientos de Dios, eran regulaciones hechas por el hombre. Por ejemplo, si Dios dice que no se encienda fuego en un día determinado, deberá haber una razón y un significado espiritual para ello. Dios no dice que, como es día de reposo, no prendan fuego y coman todo frío. Cuando Dios manda algo, siempre habrá una razón y un significado espiritual para ello. Algo parecido sucede hoy en día. Por ejemplo, en las iglesias cristianas hay diversas denominaciones y cada una tiene sus propias normas y reglas. Algunas iglesias critican a otras solo porque su liturgia o su forma de conducir el culto es un poco diferente a la de ellos. No admiten que pueden estar en un error. Por ejemplo, hay algunas iglesias que prohíben orar en voz alta o en lenguas. Por cierto, todo esto es bíblico. Sin embargo, debido a sus propios criterios y forma de pensar, rechazan estas enseñanzas. Piensan que si Dios oye todo y sabe todo por adelantado, no es necesario orar en voz alta. Esa clase de ideas hacen que se formen esos patrones de pensamiento obsecado. Deberían indagar y entender por qué Dios dice que debe clamar en voz alta cuando ora. Deberían saber que hay una razón para ello. No obstante, ni lo saben ni lo quieren saber. Tan solo se quedan enfrascados en sus ideas, diciendo que como Dios ve los corazones, no es necesario orar en voz alta y que por eso resulta mejor orar en silencio. Esa clase de ideas, repito, incentiva la formación de esos patrones de pensamiento arrogantes. Algunos de ustedes vienen de otras iglesias, en las que por mucho tiempo han aprendido esta clase de enseñanzas o tradiciones humanas. La palabra de Dios que se predica en esta iglesia es la palabra pura de la Biblia. No obstante, hay ciertas cosas que no estarán de acuerdo con lo que han aprendido en otras congregaciones. Por ejemplo, ya lo dije anteriormente, aquí se ora en voz alta y en lenguas. Ahora bien, los que son nuevos miembros desperdiciarán un par de meses mientras se adaptan a esta nueva forma de orar. Sin embargo, luego que son testigos de los milagros, prodigios y señales que se manifiestan aquí, reconocen que lo que se predica en esta iglesia es lo correcto. En ese momento recién comenzarán a vivir una verdadera vida cristiana. No obstante, el mayor de todos los problemas es cuando usted forma su propia verdad manipulando la palabra de Dios que ha aprendido en su vida cristiana de fe. Esto es muy peligroso. Usted pensará que algo es la voluntad de Dios y en la mayoría de los casos no será así. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, es difícil que alguien se dé cuenta de su propia forma de pensamiento arrogante o hipócrita que ha formado manipulando la palabra de Dios de acuerdo a su propia conveniencia. Por eso hay muchos que pasan continuamente por pruebas debido precisamente a que no pueden derribar esos patrones obstinados de pensamiento y de conducta. No crecerán espiritualmente ni mostrarán absolutamente fruto alguno de bendición en sus vidas cristianas. Todo lo contrario, algunos de ellos se enfermarán o tendrán problemas familiares o dificultades en sus trabajos o negocios. Si al pasar por esas pruebas pudieran darse cuenta de sus patrones de pensamiento, eso sería de bendición para ellos. Hermanos, Dios quiere que se despoje de toda forma de pensamiento arrogante sin que tenga que pasar por esas pruebas, sino tan solo sintiendo su inmenso amor. Dios siempre le muestra ese amor incondicional que muchas veces no merece. Si pudiera sentir, valorar y experimentar personalmente ese amor del Padre, no podría sino humillarse ante Él. Y si, además de ello, se diera cuenta de la bondad de Dios, con toda seguridad se percataría de su forma arrogante, pertinaz e irreverente de pensar, de hablar y de comportarse. Lo desafío, hermano, a que examine su corazón y su comportamiento frente a los demás, sintiendo el gran amor en la inmensa misericordia de Dios que es evidente en todo lo que le rodea. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, más amados por el buen Padre Celestial, despojándose de toda forma de pensar obstinada y de toda soberbia. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa tener una forma de pensar arrogante? Ser arrogante es estar convencido de su superioridad moral. Un patrón de pensamiento es una forma obstinada de pensar que lo lleva a creer que todo lo que dice es siempre lo correcto. Dios desea que se despoje de todo patrón de pensamiento arrogante sin necesidad de pasar por pruebas, solo experimentando su maravilloso amor. Querido público, esperamos que usted pueda desechar todo patrón de pensamiento arrogante y así pueda vivir una bendecida vida cristiana.